And I again want to thank the Secretary for your work. This issue of transportation is fundamentally about just making sure that people have the ability to get where they need to go. It's that basic. Vuelve y juega. Noticias de Estados Unidos de América. Los usuarios de Twitter critican a Kamala Harris por la demanda de baños en los aviones en medio de la actual crisis fronteriza. ¿En serio? Los usuarios de Twitter se preocupan por un aumento en los precios de los vuelos domésticos. Los usuarios de Twitter criticaron a la vicepresidenta Kamala Harris por poner énfasis en la inequidad de los baños de los aviones y cuestionaron por qué ese tema es una prioridad para la vicepresidenta mientras la frontera sur permanece en condiciones desesperadas y los precios continúan aumentando. La mayoría de los vuelos nacionales no tienen baños accesibles. Esto es absolutamente inaceptable, escribió el demócrata el martes en Twitter. Nuestra administración pronto anunciará una solución para ayudar a terminar con esta inequidad. La sección de comentarios se llenó de risas y confusión por la sugerencia de Harris, y numerosos usuarios hicieron sonar la alarma de que la posible remodelación de la mayoría de los aviones estadounidenses aumentaría los precios de los vuelos nacionales en todo el país. Entonces, cuando la capacidad de asientos disminuya, planea desplegar al gobierno para resolver el problema de precios que creó el gobierno, respondió el Partido Libertario de Arizona. Sí, súbete a ese, vicepresidente. Olvídate de la frontera y todo lo demás, escribió el actor Dean Cain. Honestamente, tuve que verificar si se trataba de una cuenta de parodia, dijo otro usuario de Twitter en la sección de comentarios. En realidad, escribió el presidente de Judicial Watch, Tom Fedden. ¿De qué estás hablando? Vuelo todo el tiempo y los únicos vuelos que no tienen baño son los vuelos de puente de charco que tienen como 10 asientos y solo vuelan 40 a 45 minutos, dijo alguien. Oh, fantástico. Prepárense para los baños trans lo suficientemente grandes como para contener una ballena bebé y el aumento en los precios de los boletos para que el resto de nosotros compense la fila de asientos que faltan, dijo Rob Schmidt de Newsmax. Pensé que estabas arreglando la frontera y haciendo la regulación de la IA, pero los baños de los aviones ahora, publicó otra persona en la sección de comentarios. Harris publicó el tuit el martes por la noche, solo unas horas después de provocar sarcasmo sobre su definición de transporte durante una mesa redonda. Este tema del transporte se trata fundamentalmente de asegurarse de que las personas tengan la capacidad de llegar a donde necesitan ir. Es así de básico, dijo Harris, a lo que Tammy Lahren respondió: ella es un genio en Twitter. Kamala Harris da voz al pensamiento y luego sale esta tontería. No puede hablar en serio, escribió el comunicador republicano Steve Gast sobre el comentario de Harris. Y tú dime qué opinas. Un abrazo fuerte para todos y que Dios los bendiga siempre.